ideal es redactar una noticia y subirla a nuestro blog. Para ello, lo primero que vais a hacer va a ser un esquema mapa mental respondiendo a las preguntas propias de una noticia. Después, con esa información, vais a redactar la noticia directamente en el blog, porque ya sabéis que en el editor podemos corregir. ¿De acuerdo? Como estáis por equipos y lo vais a hacer tanto en español como en inglés, os paso con la profesora inglés. So we do the same in English, okay? We are gonna write